Fue el anticipo en el arranque de este noticiero. Mendoza mantiene las medidas actuales. ¿Qué implica esto? Porque ustedes saben que el último decreto regía hasta el día 26 e implicaba que por la Semana del Amigo podíamos circular una hora más. Antes era hasta las 0:30 y después se permitió hasta la 1:30 de la mañana. Esto es en parte lo que se va a permitir, haciendo entonces que la alerta sanitario quede entre la 1:30 y la 5:30. Efectivamente, algo que seguramente reciben con agrado los propietarios de locales gastronómicos, pero además el público en general. También quedó confirmado que se mantiene la posibilidad de realizar reuniones familiares o sociales con la asistencia de hasta 10 personas. Respetando siempre los protocolos, como es la recomendación, la idea es que si se siguen permitiendo determinadas actividades, sea siempre manteniendo los protocolos y los cuidados y mientras la situación sanitaria lo permita. Hasta ahora el sistema de salud está respondiendo y se mantiene cierta estabilidad en lo que tiene que ver con los contagios y con la ocupación de camas de terapia intensiva. En tanto y en cuanto esto se mantenga de esta manera, se va a poder continuar con estas flexibilizaciones, incluso, Tano, con el público en lo que tiene que ver con los deportes amateur. Claro, porque se mantiene la posibilidad entonces de poder disputar encuentros con público siempre que sean en espacios abiertos, y de acuerdo al espacio que tengan, justamente. No hay un límite en la cantidad de personas. Lo que se pide es que controlen justamente la distancia. Recordemos que es una persona por metro cuadrado. Mientras más amplio sea el predio, más público podrá asistir a esos encuentros, pero solo para aquellos que sean amateurs y en espacios abiertos. ¿Por qué destacan lo de amateur? Porque de esta manera quedan fuera de esta posibilidad tanto la Primera Nacional, el Torneo Federal A y la Primera División de la Argentina. Es decir, los partidos de Huracán Las Heras, de Independiente, de Gimnasia, de Maipú y de Godoy Cruz no están alcanzados por esta medida.